Y bueno, no sé si le afectó mucho el paso de Laura por Supervivientes, todas las críticas que ella recibió. Bueno, ha recibido críticas y también ha recibido muchas. Muchos comentarios positivos. Al final, yo creo que ya lo explicó él, se ha querido todo desvirtuar de una manera, creo que bastante tendenciosa, a mi parecer. Ya lo dije en su día, creo que ya lo ha hecho muy bien. Ya depende de lo que se quiera destacar fuera, pero todo el mundo que va a un concurso así tiene sus momentos malos y sus momentos buenos. Ahora, si solo quiere destacar los malos, ya es lo que él, pues a lo mejor se ha preocupado más. Pero siempre ha estado ahí detrás, aunque no le han dejado porque tienen el problema que tienen con Telecinco, pero bueno, pues ya estas son decisiones que se toman. Pero obviamente Kiko siempre ha estado pendiente de Laura, siempre, 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 pero que Laura está estupendamente fuera y dentro del concurso. Independientemente de todas las críticas que él también ha hecho en contra de Supervivientes, ahora con el All Star que llegará en verano, ¿tú te atreverías a ir al concurso? ¿Yo? ¿All Star de qué? Si yo no participo en Supervivientes. No, yo no soy de reality, yo llevo 5 años con él, no me metí en ninguno, no me voy a meter ahora. De todas formas, iguales son pruebas duras, estar mucho tiempo fuera, al final sobrepasa un poco, ¿no? Mira, ¿sabes lo que pasa? Que yo al final tengo una proyección profesional o un plan profesional que no incluye el estar en un reality, con todo lo que eso conlleva, yo estando además ya delgada de constitución, adelgazar más, tener a lo mejor problemas de salud, la verdad, sinceramente no me compensaría. Aparte que no me gusta la televisión en ese aspecto, pero sí que te digo, iría antes a Supervivientes que a Gran Hermano. O sea, Gran Hermano nunca me lo plantearía, Supervivientes es algo que sí que me parece guay el formato, antes al menos, pero no me lo plantearía, la verdad.